Muy buenas a todos, comandantes, ¿cómo están? Un placer como siempre estar con ustedes que están ahí del otro lado, siempre apoyando el canal. En el video del día de hoy vamos a estar repasando, hablando, comentando todo acerca de la Ares. Sí, esta nave perteneciente a la constructora Crusader, que fue concebida dicha nave para hacer el karma de naves capitales. Así que no te pierdas este video porque va a estar realmente muy bueno y es una nave para recomendar. Te lo aseguro. Así que, ¿qué te parece si vemos el video juntos? ¿Vamos? ¡Dale! Empezando a repasar todo sobre las Ares, tengo que decirte que tiene dos versiones, la Ion y la Inferno. Ya hemos hecho un repaso tiempo atrás cuando salió en su etapa conceptual, pero repasemos rápidamente cada una y sus diferencias. En cuanto a sus medidas, son exactamente similares, 27,2 metros de largo, 30,2 metros de ancho y 5,5 metros de alto. No posee zona habitable ni tampoco cama, obviamente es un caza pesado, podríamos catalogarlo así, y solo puede albergar un tripulante. Casi todos sus componentes son de tamaño 1, con algunas excepciones en ambas versiones. Por ejemplo, la Ion tiene 3 coolers de tamaño 2, 3 generadores de escudo de tamaño 2 y una planta de energía de tamaño 2. El arma principal es de tamaño 7, del tipo láser, y cuenta con 8 misiles de tamaño 3 del tipo IR y 12 misiles de tamaño 3 del tipo corte de sección. A diferencia de la Ion, la Inferno tiene un arma principal del mismo tamaño, es cierto, pero posee munición física en vez de láser. Tiene un cooler menos y un generador de escudo menos. En cuanto a misiles, posee la misma cantidad que la Ion. La diferencia de la munición física a la láser, para quien no sepa, es que la primera afecta gravemente al casco de las naves, ya que pasa a los escudos. Estos escudos solo absorben un porcentaje determinado del daño que causará dicha munición, en tanto que el otro porcentaje lo absorbe el casco de la nave, sufriendo así graves daños. Y aquí hablamos de un tamaño 7, bueno, un arma más que importante en cuanto a daños se refiere. Por su parte, el láser impacta en el escudo, debilitándolo poco a poco hasta que cae, y cuando este lo hace, los impactos van sobre el casco de la nave directamente. Nunca está de más esta aclaración, ya que bueno, suelen preguntarme por esta diferencia en diversas ocasiones. Ambas naves han sido construidas para lidiar con naves capitales y generarles grandes dolores de cabeza con el arma principal con que cuentan ambas versiones y además, como te mencioné antes, una buena variedad de misiles. Toda la estética de la nave se ve muy Crusader, podríamos decir, o sea, mantiene claramente el estilo que posee dicha constructora. En el caso de la Ion, su skin es blanco y la Inferno negro. Como te dije antes, está dedicada a ser un caza pesado anti-naves capitales. El arma principal no puede intercambiarse como solemos hacerlo con otro tipo de naves, donde se alterna entre diferentes tipos de municiones o estilo de armas. Acá el arma principal forma parte del casco de la nave. Esto quizás es un aspecto negativo, ya que cuando el casco reciba daños, bueno, el arma podría verse comprometida. La cabina de esta nave tiene todo el ADN de Crusader, líneas bien logradas, una visual acorde a lo que requerirá el piloto y los controles bien distribuidos. En cuanto al vuelo, bueno, tenemos que dividirlo en dos partes, por un lado el vuelo libre y por otro el combate. Cuando volamos de manera libre por alguna luna o diversos sitios, se siente una nave que vuela de forma correcta, suave y casi podría sentirse como otras tantas que nos gustan volar a diario. Responde bien a los movimientos requeridos, la aceleración no es brusca y uno puede sentir que se encuentra volando en esa nave que nunca dejará ir ni quitará de su flota. Ahora, la segunda parte tiene referencia a sus movimientos en combate. Claramente es una nave para batallar con naves capitales, porque mientras que en el vuelo libre uno siente y cree que la Ares lo tiene todo, comienza a creer lo contrario
cuando le toca enfrentar a cazas como el Sabre, la Gladius u otras naves de ese tipo, donde la velocidad se vuelve un enemigo acérrimo para la nave de Crusader. Cuando se batalla con grandes naves como podría ser una Starfarer Gemini, una Carrack, una Hércules u otras similares que no llegan a ser capitales pero cuyos movimientos son lentos y toscos, bueno, terminan convirtiéndose en sabrosas presas para las Ares. Más aún cuando escalamos hacia una 890 Jump, por ejemplo, allí las Ares se sienten como una liebre girando alrededor del cerdo, donde este jamás puede enfrentarse a ella cara a cara, dada las diferencias de velocidades y agilidad. Bueno, este mismo ejemplo casi es aplicable cuando las Ares deben enfrentarse a otras naves de menor porte y por ende mayor maniobrabilidad, velocidad y agilidad. Ese es el punto donde las Ares pasan de ser cazador a presa. Además, hay que tener en cuenta otros aspectos, como por ejemplo el arma de la Ion y la baja cadencia de fuego que posee. Si tenemos en cuenta que vas a tener que acertar sobre tu enemigo un disparo cada 4 segundos aproximadamente, y quizás esto no sea suficiente para destruirlo, dándole tiempo así a que regenere sus escudos, y más aún con el lag o de sync que por momentos, bueno, hay en Star Citizen, la Ares puede terminar siendo más un problema que una solución para aquellos que les guste el combate. Claro que esto no es una ecuación donde 2 más 2 es 4, sino que hay muchos otros aspectos a tener en cuenta, pero cuando todo cuadra y logras dar en el blanco a naves como una M50, una Buccaneer o similares, a veces con un solo disparo bastará para que pasen a mejor vida. Pero te repito, cuando los blancos sean grandes, torpes y lentos, bueno, será donde la Ares saque a relucir todo lo mejor de ella. El concepto original de las Ares en su salida conceptual fue de unos $220, valor que podría variar en el parche 3.15.1, donde, bueno, verán su salida al verso, estimando quizás que suba unos $20. Ahora es momento de conclusiones y preguntarnos si realmente vale la pena tenerla en la flota. Bueno, te digo que si sos un jugador que te gusta solear, andar haciendo misiones cazarrecompensas, ¿por qué no? Te gusta el combate y no querés sobre todo depender de otros jugadores, sin dudas que las Ares te van a venir muy pero muy bien. Si bien, como te dije antes, no es una nave para andar haciendo bounties contra varios cazas rápidos al mismo tiempo, el tamaño y la lentitud de esta nave tampoco le imposibilita llevarlas a cabo con un poco más de cuidado que si estuvieras volando con otro caza más liviano. Personalmente es una nave que me ha encantado a pesar de mostrarse algo pesada en combate, sin dudas que la tendría en mi flota y seguramente es una de esas naves que no dejaría ir. Ahora, díganme ustedes, ¿tienen una Ares? Ya sea la Ion, la Inferno, ¿les gustaría tener una? ¿Qué opinión tienen de ellas? Bueno, sus comentarios y opiniones como siempre son bienvenidos y aportan muchísimo en cada video. Bueno, comandantes, bueno, tripulación, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya servido, gustado, informado. Ya saben que de ser así, pueden dejarnos ese like para valorar nuestro contenido. También pueden compartir el mismo, ¿por qué no? Y si no están suscriptos o suscriptas, bueno, ¿qué esperan? Suscríbanse, que siempre van a ser bienvenidos o bienvenidas al canal. Ahora sí, nos vamos. Como siempre, deseándoles una muy, pero muy buena vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.